Bienvenidos de nuevo. Continuamos con la sesión siguiente de reconocimientos y homenajes a ilustres arabistas y traductores y personas de la cultura actual. Vamos a empezar con dos premios que hemos inaugurado el año pasado y es hoy el día que entregamos la segunda edición de estos premios. Se ha pedido a todos los socios que aporten nombres de personas que consideren que merezcan los dos premios, uno de traducción literaria y otro por sus méritos en general en fomentar los fines de la SEA, del arabismo y del interés por los estudios árabes y el mundo árabe. Y hoy es el día. Se escogieron dos candidatos y se votó. Y han ganado Juan José Feba y María Luz Comendador. Y aquí estamos para presentarles. Primero, María Luz, que recibió el premio por su traducción de Fragmentos de Bagdad, publicado por la editorial Turner Editions durante el año 2014. Y ahora quiero que un socio nuestro, Juan Pablo, va a presentarla un poco mejor que yo, que la conoce íntimamente. Gracias, buenos días. Me voy a disculpar porque yo no traía nada preparado y me han pillado ahí un poco a salto de mata. Y bueno, yo creo que la persona de... Voy a ser breve. La persona de Marilú, lo que de alguna manera también vamos a poder homenajear es a toda una nueva generación de licenciados en árabe que han conseguido hacer de la traducción del árabe una traducción realmente profesional, ¿no? Muy pocos sabrán que además de traducción, de ser traductora literaria, que es el motivo por el que está hoy aquí con nosotros, Marilú fue una de esas primeras licenciadas en filología árabe que dio respuesta al mercado emergente de la traducción profesional en España de los años 90, que fue la traducción para el Ministerio de Justicia. Ella además es traductora jurada y ganó las oposiciones de traductora del Ministerio de Justicia y llegó a desempeñar su labor en los juzgados de la Plaza de Castilla, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, insisto, creo que en ella se da este nuevo perfil de profesionales del árabe. Realmente en ella él es un caso, ¿no?, de esta generación nueva, ¿no?, de arabista que han hecho, insisto, de la traducción una profesión en España. Sobre su trayectoria como traductora literaria, también diría que esta generación a la que pertenece María Jesús, Marilú, y estoy muy nervioso, veis, porque no me había preparado nada, pero que voy a terminar rápido. Son una generación que yo creo que este premio enlaza muy bien con el premio que dimos el año pasado en el simposio de Córdoba, en el que, como recordaréis, premiamos por su labor a ediciones del Oriente y del Mediterráneo, esa editorial que tanto ha hecho porque el público general tenga acceso a la literatura árabe, ¿no? Y yo creo que ella pertenece a una generación de traductores, también literarios del árabe, totalmente bisagra entre el antiguo modelo de traducción más centrado en la traducción filológica y, si queréis, la traducción como un medio para conocer el mundo árabe, para hacer de la traducción un fin en sí mismo. Realmente, gracias a las traducciones de Marilú y de otros traductores como Salvador Peña, Manuel Feria, Luis Miguel Pérez, Iñaki Gutiérrez Terán, que han estado abrigados en muchas ocasiones por esta editorial, por ediciones del Oriente y del Mediterráneo, el público general ha podido disfrutar la literatura árabe como literatura. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que son dos facetas de Marilú que merecen ya de por sí el premio, ¿no? Y no me voy a extender más, que me mira mal Jorge. Este año la han premiado por Fragmentos de Bagdad, una novela con una gran dificultad porque tiene dialecto iraquí, además bastante... Los que tenemos la suerte de conocerla y compartir con ella algunas veces conversaciones sobre traducción sabemos de la dificultad de esta novela,
pero la podían haber premiado por cualquiera otra de sus traducciones. De hecho, ella estuvo nominada para el Premio Nacional de Traducción por la trilogía de Radu Ashur, con lo cual creo que lo que hoy hacemos aquí, de alguna manera, es justicia, con, insisto, con una de las, mejorando lo presente, con creo que una de las mejores traductoras literarias del árabe que hay ahora mismo en España. Pues ya está. Bueno, ahora pasamos al premio Cálamo de Honor por la labor de fomentar el interés y la importancia de los estudios árabes y el mundo árabe, como hemos dicho. Es para Juan José Feba, por su labor continua en favor de la cultura, especialmente la poesía y el pasado andalusí, y su compromiso educativo con inmigrantes magrebíes. Jorge, nuestro socio tesorero, quiere decir algo aquí. Sí, bueno, los socios consideramos el conceder el segundo premio. Recordaréis que el primero se le otorgó a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a la figura de Juan José Feba, precisamente por su compromiso con la cultura y su sensibilidad, sobre todo también con el mundo árabe. Los que somos de Almería lo podemos comprobar muy directamente, puesto que Juan José Ceba, maestro de profesión, pues ejerce esa maestría también en las nuevas generaciones, sobre todo pues de poetas, ejerciendo, como digo, esa maestría y aportando toda su experiencia, y suele ser persona con un gran compromiso con esa cultura, ¿no? De forma que se le puede ver en muchas de las actividades culturales, ¿no? Nosotros en los estudios árabes lo hemos podido comprobar a través, pues, sobre todo de su participación desinteresada en el documental Almarilla, Puerta del Levante, y también cuando realizamos el trabajo colectivo de muchos de los socios, incluso aquí también presentes, de Cantos Árabes, ¿no?, donde también aportó su granito de arena para que saliera esa adelante, ¿no? Bien, quería ser breve y simplemente, pues, diciendo, el llamarle la atención a Juan Pablo era para que no evitara agravios comparativos, para que no me obligara a mí a extenderme demasiado y él actuamos mal de tiempo, ¿no? Simplemente era eso, ¿no? Bueno, pues nada, creo que es un premio muy merecido el que le otorgamos los socios a Juan José Ceba. Sí, pues muchas gracias, Jorge. Vamos a dar el premio, el certificado, el diploma a Juan José. Y ahora toca a los dos premiados hablarnos un poco de su trayectoria o de lo que quieran contarnos que les parezca más interesante. Primero que hable Mariluz. Muchas gracias a todos. Creo que los traductores acometemos con el mismo rigor e ilusión cualquier tipo de trabajo, independientemente de su calidad. Pero cuando cae en tus manos un buen texto es como un regalo. Puede que el esfuerzo sea el mismo o puede que incluso menor, pero el resultado luce. Esa suerte parece haberme caído a mí ahora, porque ya Marian es una buena novela. Su autor supo narrar en ella una realidad cruda y vigente, el exterminio de los cristianos iraquíes, con el tono sutil y cotidiano de lo normal y la crudeza con que la violencia irrumpe en las pequeñas vidas de la gente. Haber sido yo quien dé voz a Sinan Antún en castellano es una ocasión que debo agradecer a Gonzalo Fernández, director de la colección Turner Kirtaz, que me lo ofreció. Una traducción es un trabajo solitario en el que intervienen muchos. Si te paras a pensarlo, la lista de agradecimientos empieza por los profesores Cortés y Corriente, y es posible imposible cerrarla sin lamentar haber dejado a muchos fuera. Si salió mal, la responsabilidad es sin duda tuya, pero si salió bien y quienes lo leyeron supieron valorarlo, hay que acordarse de todos los que respondieron a tus dudas, revisaron, sugirieron y supieron ver lo que tú no habías visto.
Entre ellos no puedo dejar de mencionar a dos, que son Fadia Estefan y Luis Miguel Pérez Cañada. Hay otros más que no voy a poder citar, porque son muchos. Y, por supuesto, a la Escuela de Traductores de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se ha curtido mi vida profesional. Recibir un premio es una situación nueva y extraña para mí. A la ilusión que me hace se une una sensación algo embarazosa. Y lo digo con sinceridad, no es falsa modestia. Llevo años trabajando en un sitio, una biblioteca universitaria, en un centro de investigación dedicado a la traducción, que me ha permitido conocer de cerca a muchos traductores de árabe, algunos personalmente y otros solo por su trabajo. En cualquier caso, la calidad de lo que hacen es tal que pensar en ello me pone en mi sitio. Me hace valorar este premio en su justa medida y saber que en él hay algo que no es mérito mío, sino una feliz coincidencia. La traducción del árabe al español es un ámbito en el que se ha trabajado mucho y muy bien en los últimos años. Es estupendo que vosotros lo hayáis conocido así al instaurar este premio, y es estupendo sentir que he puesto en ello algo de mi parte. Permitidme que lo haya recogido compartiéndolo con el resto de los compañeros traductores. Muchas gracias. Enhorabuena, enhorabuena a los premiados, enhorabuena a Mariluz Comendador. Mi mayor y más íntimo agradecimiento a la Sociedad Española de Estudios Árabes, a su presidente, a Robert, a Jorge Lirola, mi honda admiración desde siempre a todos los arabistas y a la Fundación Intufail. Acabo de donar hace muy poco 2.000 libros de mi biblioteca a la biblioteca de mi pueblo, Dalbós, pero me quedo siempre hasta el final con los libros de autores árabes, con las traducciones de los arabistas, con los libros de sufismo, algunos libros de Valente y algunos otros autores muy cercanos. Recibo con emoción intensa, sobre todo como lector apasionado, este cálamo de vuestra inmensa generosidad que me compromete y me llama a escribir y continuar difundiendo vuestra obra. Continúa con un vigor extraordinario la poesía andalusí y continúan los poetas de sur a norte. Me quedo maravillado cuando voy a Asturias y veo a poetas de la categoría de Teresa Soto, de Laura Casiella o de Juan Ignacio González, recibiendo una influencia directa de los poetas árabe-andaluces. Qué complejo, qué difícil y endiablado trasladar los estados del alma al castellano, las sensaciones, los sucesos, la precisión y la belleza de las constelaciones poéticas. Cómo se traduce el espíritu y su iluminación. Cómo los sentimientos en todas sus gamas. Mi admiración y mi disfrute por vuestro trabajo desde siempre. Imaginar por un momento ante el río de Almería, con agua, claro, el viento, la brisa moviendo la superficie del agua, y a un poeta, Ibn Safar al-Marini, en el siglo XII... contemplando las aguas como son movidas por el viento y las ramas que caen sobre el río. Así lo traduce Soledad Gisbert. Quien ve al río agitado por la brisa diría que corren caballos para asustar a las ramas que cuelgan sobre él. Las ramas al verlo se enderezan para uncir a esos caballos que van y vienen, mientras la brisa les pone su cota de mallas y el sol del mediodía las sujeta, generoso, con clavillos de oro. El traductor, la traductora como acequia, como noria, arcaduz y río de la fascinación, iluminador del legado más sutil, más tenue. ¿Cómo olvidar el encuentro extraordinario con el primer libro que leí de Emilio García Gómez, con los poemas arábigo-andaluces, que fue una auténtica fascinación? Emilio García Gómez publicó ese libro por primera vez en 1930, y dejó clavado con una llama, con una saeta en llamas,
al poeta Federico García Lorca. Quiero reconocer con este cálamo a varias personas. En primer lugar, a Juan Antonio Martínez de Castro, que fue historiador, que fue el creador de la Sociedad de Estudios Almerienses y del Instituto de Estudios Almerienses. Aparece en el programa que se ha editado para el simposio, aparece la estela de la inscripción de la Fundación de Almería. Bien, esta estela la aportó Juan Antonio Martínez de Castro al Museo de la Ciudad. Y también salvó el Mirra y el Muro de la Quibla cuando ya iba a ser derruido. Lo salvó afortunadamente para nosotros. A él va también este cálamo. Y a las personas de la Chanca que, con una inteligencia extraordinaria, con un sentido de la comprensión y una intuición fantástica, han sabido entender lo que es la cultura árabe. Entre ellos, a José García Rueda, Pepillo el Barbero, que ha favorecido esa relación intercultural a lo largo de muchísimos años. Ha sido y es una persona muy querida por Juan Goytisolo y también lo era por José Ángel Valente y por mí, por supuesto. Al Colegio Público de la Chanca, donde hemos desarrollado tantas cosas, tantas experiencias en torno a la poesía árabe y al mundo árabe. Allí, como dice Juan Goytisolo, existe una ínsula solidaria donde la segregación no existe. El trabajo en equipo ha sido fundamental y podría contar muchas cosas, pero así, un poco rápido, hablaré del taller que mi amigo Utman y yo realizamos en torno a los arabismos, palabras que los niños habían dado cuenta que eran muy parecidas tanto en castellano como en marroquí. Y jugando con una serie de objetos, los niños marroquíes le decían a los niños castellanos la palabra y ellos tenían que coger, los niños nacidos en España, tenían que coger el objeto. Se consiguieron una cantidad de objetivos extraordinarios porque se dieron cuenta del enorme parecido y que son muchísimas cosas las que nos juntan y las que nos acercan. Una petición que yo sé que Jorge está en ello y la Fundación también, y es un mayor acercamiento de la poesía y de la cultura árabe a los colegios y a los institutos. Quiero dedicar también el cálamo a una figura extraordinaria, me parece fascinante, y ahora muy vinculada a Almería, que es Ismael Díaz-Díez, heredero y guardián de la del legado Cati. Ya sabéis que es una biblioteca de los moriscos con más de 12.000 manuscritos que yo invito a la asociación, a la sociedad, que podáis colaborar en la traducción de ese legado. Y para terminar, para Marifé Herrán, mi compañera, para ella es este cálamo para seguir escribiendo nuestros sueños, nuestros viajes, disfrutes y deseos. Es mucho lo que nos queda por escribir. Para ella y para los que alegráis este día con vuestra presencia, los versos de influencia andalusí del diván del tamariz de nuestro Federico García Lorca. Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, la boca ya sin luz para mi muerte. Que siga la fecundación de vuestra obra. Gracias.